Domínguez Trujillo está aquí en la cabina de la opción de la mañana Ya me siento como en casa, ya somos reincidentes no, así, en este sí, programa sí, tan sí. importante Me siento en familia con muchos de ustedes, Michael y yo hemos coincidido ah, muchas veces sí. es, Aunque es. el otro día me dijo que me iba a dar duro, digo ¿y cuándo que tú no me das duro, no. Michael? <laughs> pero ven acá Ups. Pero quiero decir que, que Rafi es un... Es un político encantador. ¿Sabe que el político? El político muchas veces, por el contenido que tiene que, que, que socializar permanentemente, programas económicos, conceptos, a veces uno lo siente tan, tan crudo, tan, tan seco. Entonces, Rafi, no, Rafi es un, un, un político que uno lo siente joven, este. Social. Una persona asequible sí, también sí. cariñoso, cómodo, sí, cómodo, cómodo, cómodo. para conversar es. con él. De buen de buen nivel de respuesta. Sí, sí, eh, sí, sí, gracias, excelente. gracias por eso. Yo trato de ser auténticamente Ramfis de una forma u otra. Eh. Y, y, y de exponer, como, como siempre he dicho, con el corazón en la mano. Siempre. En un momento determinado dijo alguien, a mí me dijo alguien, que Ramfis llegó a tener, uh -huh. me dijo esa persona a mí, 13%. De sí, preferencia. De preferencia sí, en, en, momento. en el electorado. Y entonces sí. eso impactó a Palacio, dijo él. Eso impactó a Palacio. Sí. Y, le sí, y entonces sí. ahí comenzó una respuesta, de, una respuesta de, del poder político hacia Ramfis porque cuando tú tienes 13, ya tú eres un peligro público. Pero, oh, pero vea, tienes 13 ¿verdad? mucho. Sí, sí, Impactando entonces, ahí. me gustaría saber, partiendo de ese 13%, Ramfis, Domínguez Trujillo, ¿cómo está su proyecto? ¿En qué número está usted ahora? ¿Subió, bajó? Mire, yo creo que es lógico que cuando uno se retira, en cierta forma, del ámbito político, porque nosotros tuvimos que recogernos después Ajá. del proceso pasado, porque todo el mundo empezó a tirarnos de aduro, como dicen aquí, porque justamente tenían miedo. Primero fue la incógnita: ¿quién es Ranfi? ¿Qué busca? Qué, ¿Qué está haciendo aquí? Después, entonces, cuando vieron los números subiendo, entonces dijeron: bueno. No lo podemos dejar pasar hasta que estemos seguros que lo podemos comprar, que lo podemos amarrar, que lo podemos comprometer. Cuando se dieron cuenta que no nos pudieron comprar, que no nos pudieron comprometer, entonces ahí es que empezaron a darnos por todos lados. Y realmente un proyecto nuevo, un proyecto eh, sin cola que le pisen, sin compromiso, fue muy duro para nosotros. Eh, y por eso es que yo digo que lo que nosotros hemos logrado, lo digo aquí, lo digo públicamente, lo digo en privado, es un milagro. Porque realmente en un momento de tantas dificultades para nosotros porque pasamos las mil y una eh, para poder echar este proyecto hacia adelante. Papá Dios vino y dijo no este es el proyecto y nosotros logramos en poco espacio de tiempo entregar a la Junta Central Electoral con 478.500 personas a la Junta solamente aquí en República Dominicana. ¿Cuánto cuánto? Medio millón 478 mil 563 fue el padrón que entregamos a la Junta. Eh, del Partido Esperanza Democrática en noviembre de 2021 y 293 mil fuera del país, es decir, que forman parte de la diáspora. Estamos hablando de casi 800 mil personas. Son mucho, mucho. Entonces, ahí está la base de nosotros. Y como le digo yo, esto no es de boca, que estamos inventando, ¿no? Eso fue lo que se entregó a la Junta Central Electoral, que lo pueden verificar allá cualquiera que, le, que lo quiera hacer. Entonces, los números nuestros están bien y yo entiendo que con la certificación del partido... Nosotros vamos a lograr afianzarnos y hemos visto en las últimas semanas ya empezando, reiniciando los temas de comunicación, participando en las entrevistas, sí. ya habiendo cumplido todos los requisitos de la Junta, ya estamos prestos para trabajar. O sea que yo sé que los números van a venir duros. Eh, y yo vi una encuesta incluso hace algunas semanas que no me disgustó, donde dice que nosotros marcamos un 4% sin haber pisado un programa de televisión, 4%. Entonces, yo... Pero digo, usted, tiene, bien. usted tiene... A mí me sorprende mucho y me perdona que le interrumpa, porque no, claro. a mí me sorprende en gran medida. Que hasta en los programas que se transmiten Por ejemplo en línea, en YouTube, en Facebook En redes sociales En redes sociales sobre todo Yo no sé si usted tiene un ejército No sé cómo funcionará eso Y sí, nótese, nótese, nótese mi, mi carita, de verdad <laughs> Nótese nada, el verdad, veneno verdad. Nótese <laughs> el veneno, Don Ramfi. <laughs> eh, eh, ¿Cómo que esa gente, ni que así, que como que por <laughs> Motos propias sí, ni que con mucha voluntad Que me gusta, ramfi voy a fajarme a estar escribiendo, es Ranfis presidente, es Ranfis resuelve el problema de la delincuencia. Pero una cosa. Es, es increíble. Y, y yo a veces ni, me pregunto. Ni Lionel, ni Danilo, <laughs> ni, ni Abinader... Ramfis Ranfis presidente. Y yo, ¡wow! ¡Oh, no, mira. lo que pasa, la diferencia es que ellos usan bots que le dicen, nosotros no. Y para mí, de verdad, a veces yo digo, señor, y le pregunto a papá Dios, a veces en las oraciones medio digo, ¿y qué he hecho yo para merecer tanto apoyo? Y eso, porque lo de nosotros es totalmente orgánico. Es orgánico. Es orgánico, completamente. Granfis. Es que quien no lo hace de forma orgánica Granfis. se está digo, se está mm. engañando. Porque yo digo, ¿qué haces tú con ganar una encuesta o que salga mucha gente a hablar de ti cuando tú le estás pagando para hacerlo? No tienes conecto con la realidad. Eso no tiene valor. Eso con, no no tiene, tiene valor ni no. tiene con, o sea, no conecto con la Rampe, realidad. Usted lo sabe muy bien. Usted claro, no es un hombre estudiado. Claro, no me venga a claro. decir que, que eso no, porque eso sí. No, no, usted no. no, no tamo, que sí. Estamos de acuerdo. Ah, estamos de acuerdo. No me Pero le claro. voy a decir una cosa. Yo soy una persona que no tengo postura. Ah, Incluso okay. los politólogos que han querido trabajar me han dicho, mira, habla de tal cosa. Y le digo, no, hermano. Yo hablo de lo que yo siento. A mí nadie de Imponer o sea, criterio. No se deja llevar No, no. para nada. Bebo. Ahora, dentro de los criterios míos, yo hago lo que sea para demostrarlo y exponerlo. Pero no me ven a querer poner, imponer criterio. Sí. A mí me han dicho mucha gente incluso un tema para mí muy personal, como cristiano que soy convencido del tema del aborto. Y aquí nadie quiere hablar del aborto, porque el aborto no, porque usted que Y yo digo, no, yo estoy totalmente en contra del aborto. Ni los tres causales no se. Sé. Hay que ser firme en la postura de uno. No podemos ser blendengues como los políticos que dicen tal cosa y después llegan, claro, se dejan manillar. No, aquí Gracias. no hay Un segundito, ah. ¿qué mismo? Sí, sí. A propósito del aborto, que el otro tema conflictivo y claro. es que Norteamérica tiene mucho interés, perdóname, no, verde, no, no. Claro. es en la agenda GLTBI. O sea, los americanos han decidido desparramar su agenda sí, sí, por, sí, el, mundo sí, sí, por el, el mundo entero. Usted es cristiano, no, dígame no, 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 es que yo le digo claramente. Yo creo que Dios no se equivoca. La gente nace como son y punto. Ahora el matrimonio está claro en la Biblia entre un hombre y una mujer. Eso de género, de no sé qué, exponer a los jóvenes a esos criterios. No, hay que ser respetuoso de la familia y de los valores. Nosotros tenemos que retomar. Aquí hay un tema de una decadencia de valores en la República Dominicana. Incluso ayer tuve yo una reunión con un pastor muy importante de aquí y estamos hablando de eso mismo. Es preocupante lo que está pasando. Total. To eh, eh, no solo aquí, en todo el mundo. El en los Estados Unidos es algo asqueante lo que está pasando. Sí. Entonces, si nosotros no nos, podemos de no nos ponemos de rodillas y empezamos a orar diariamente. Aquí hay mucho por hacer. Señores, actual. Mire Bien. mire Ramfis, para mí un placer, Osiris Mora. Igualmente. Saludar este tuyo, creo yo, Ramfis. Sí. Mire, eh, ese eh, voto eh, es seguro. Mire Ramfis, preguntarle. Ya el 27 de febrero, ahora, va a cumplir un año más, presidente Luis Abinader. Así es. Eh, bueno, a un año de las elecciones, entonces. ¿Cómo califica usted ya tres años de gobierno? De Luis Abinader. Lamentablemente, debo decirlo, ha demostrado ser más de lo mismo. Nosotros tenemos una complicidad igual con el sector empresarial, con los poderes fácticos. Aquí no se está trabajando en aras de levantar el pueblo. Aquí nosotros hemos visto un nivel de inflación que está incidiendo en el tema de la canasta básica. No, que está, no, no, absolutamente, pero usted sabe lo que pasa. Eh, Maico, que aquí en la República Dominicana nosotros tenemos una condición que no hay en ninguna otra parte del mundo, que aquí nosotros pudiésemos cosechar de todo. Nosotros como país debemos ser autosuficientes en materia de, de comida. Nosotros estamos desperdiciando el campo y por más que ellos digan que están invirtiendo, es hay monopolios en la importación y la exportación de productos. Entonces nosotros, el pendejo... Pueblo dominicano paga precio de importación donde incide el valor del peso dominicano por producto que nosotros cosechamos en casa, porque aquí nosotros estamos permitiendo que el 75% de la fruta y los vegetales que producimos se exporten. Entonces, eso es algo que se puede hacer. Incluso cuando hablamos, no, vamos a quitarle eh, los aranceles, como hizo el presidente, como una, mov una movida, un paso para eh, 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 desestimar eh, esa presión global sobre los precios locales. Eso fue que afectó al productor local en República Dominicana. No estamos favoreciendo. Eh, debemos retomar el tema de la deuda e invertir en el campo. Vemos que la delincuencia aquí ha subido, lejos de la promesa Totalmente. del presidente de bajarlo en Así dos es. años un 50%. El endeudamiento del país igualito. Incluso el presupuesto nacional lo aumentaron. Pero y encima antes. de aumentarlo, entonces están incidiendo también en el tema de los empréstitos. Pero de nuevo. Pero ellos que hablan, pandemia, de, hablan de la pandemia, la de la guerra. De Absolutamente. Pero, sí. está, pero dentro de ese marco, ellos eh, están ostentando un crecimiento de la economía de un 5,9%. Entonces, ¿cómo usted puede justificar la pobreza? Estamos contentos aquí con el Ramfis Domínguez Trujillo. Eh, político, presidente del Partido de Esperanza Democrática, el poeta, sí. tiene la siguiente pregunta: que este hombre, si, si pudieran por favor, usted. poner el nombre ahí en el pie, en la pantalla, para que lo vea? Mírenlo ahí, mire: ahí Ramfis está. Domínguez Trujillo. Y yo recuerdo, Ramfis Trujillo, el hijo del jefe. Pero que resulta que este hombre que está aquí, del presidente del Partido de Esperanza Democrática, es Domínguez. Uh -huh. Y le preguntaba yo fuera en off. Y del coronel Fernández Domínguez era primo de mamá. ¿De estaba, papá? De papá. De papá. De sí. papá. Y entonces estaban ligados, estaba conectado con Ludovino. Eh, eh, Ve, lo mataron, por de... dónde va la cosa. Entonces, una pregunta. Antiguo colaborador. ¿Qué tanto este odio? Usted dice que usted es un hombre que lo aman y lo odian. La gratuidad del odio. Porque ¿quién puede odiar a un hombre que ni nació aquí, ni se educó aquí? Tiene una cultura dominicana porque la heredó de su mamá y de su papá, sí, pero sí. es Domínguez. ¿Qué tiene que ver que, que la abuelo... Esa pregunta se la responde usted mismo. ¿verdad? Que el abuelo, no, pero es para ah, el público, ah, no ah, es bueno. para mí Pensé la que era usted pregunta, que era. es para el público la pregunta. <laughs> eh, ¿Qué tanto ha pesado sobre ay, este caballero ay, que está ay, aquí? Ay, Ese primer nombre es Ramfis. Y el segundo apellido, Trujillo, si le ha pesado, si le ha pesado, y Otra, ese okay. odio que mucha gente siente hacia una persona que no tiene que ver nada con eso. Mira, lo primero es que yo adoro a mi madre, yo tengo una relación privilegiada ¿Quién con era mi mamá. Su madre? Angelita, no es Angelita, sigue viva, es gracias a Dios. Angelita. Eh, y yo hablo con ella dos, tres, cuatro, cinco Miami, veces al día mi media, en Miami. Cuando yo estoy aquí, que es ahora la mayoría del tiempo, yo voy allá para hacer algunas cosas de vez en cuando, pero yo hablo con ella cinco y seis veces al día. Porque y, tú y una, yo no la puedes entrevistar un... a ella. Eh, uh, Podemos si organizarlo. Ella, pudiera... ella hace mucho que no hace nada, porque ella dice que ahora el político soy yo, que ella no quiere estar en los medios. Pero ella tiene historia, muchas historias que contar. Muchas, claro, muchas. Claro. Pero yo, ella fue que escogió el nombre Ramfi. Porque incluso ella, mi papá, yo soy el primer hijo de él. Eh, pero él dijo: Yo quiero el, que él tenga mi nombre. Y mi mamá dijo porque Tío Rafi había fallecido. Y a, lo estamos hablando desde el punto de vista familiar. Y sí, no familiar. Entonces, el, ella exacto. lo escogió mira no la, por político, sino porque okay. él si ella siempre quería Siempre los abuelos quieren que incluso el otro eh. se llame igual. Eh, sí, sí, sí claro. Hermosa tu mamá. Es, eh. Hermosísima. Hermosísima. hermosísima eh. Y es más linda de, de adentro de corazón. Amén. Eh, y la mujer más humilde que ustedes van a llegar a conocer. Incluso, yo digo, digo en broma a veces: mi papá, que nació allá en, en Gurabo es más parejero con mi mamá más parejero que mi mamá pero no eso es, es en broma papi por si acaso parejero, el domingue el, 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 los domingues, ah, los domingues. <laughs> pero incluso a mí no me pesa porque yo le digo a la gente señores yo soy hasta pariente de Santiago Rodríguez el libertador de la República Dominicana digo yo ¿y por qué no me sacan eso? digo ayude muchín entonces por fin sacan a Fernando cuando, cuando tú fuiste creciendo eh, que te fueron contando la historia y tú la fuiste leyendo la historia de jefe. sí <laughs> eh, porque hay muchas eso tiene su bemol yo creo que la, la historia dominicana no es que uno está justificando los no demanes en ninguno no se puede, no se siempre puede, claro, se han cometido claro. demanes no. pero, pero hay cosas como que hay que tomarlas en, en, en el en el justo contexto correcto correcto no y yo mira yo siempre he dicho señores las cosas de las cuales han querido privar al pueblo dominicano de ese momento histórico no se logró por Trujillo, no son logros de Trujillo, son logros de la República Dominicana y eso es lo que a mí me ha indignado, me ha molestado. No podemos tapar el sol con un dedo, se cometieron excesos, etcétera. Perfecto, lo acepto e incluso en privado me han di digo en, en público me han dicho, "Pide perdón", digo, "Yo no tuve nada que ver, yo nací nueve años después." Ahora lo que a mí me molesta es que la gente no sepa que nosotros fuimos el, cua el cuarto país del mundo en tener televisión en vivo. Los dominicanos, éramos eh, reconocidos claro, claro. por muchos logros. Fuimos el segundo país del mundo en pagar la deuda externa después de Argentina, que lo hizo luego de la bonanza. Mm. Señores, esas son cosas que tú le dices a los dominicanos y dices, ¿y cómo va a ser? Nosotros fuimos de los primeros países en darle el voto a la mujer. Entonces, esos logros no se pueden ocultar porque nos han enseñado que el dominicano es vago, que el dominicano no trabaja, que el dominicano es esto que... No, no es verdad, el dominicano Anfield. es uno de los seres más desarrollados, más inteligentes, más preparados del Anfield. mundo. Lo hay que, hay que Mira, usarlo. hermano. Quien habla, y yo, yo creo que todo el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano está totalmente decepcionado de los gobiernos. Decepcionado de Luis Abinader. Estamos decepcionados. Somos, estamos mismos. Porque aquí hay una desgracia y es que aquí no se resuelven los problemas. Y entonces yo creo que lo que debe de venir, lo que debería de venir a este país como gobierno, es alguien que, aunque no lo resuelva todo, porque eso es imposible, pero que resuelva algo. En un gobierno de Ramfis Domínguez Trujillo, ¿qué? Yo. Yo que soy su amigo, para yo no decepcionarme de usted, ¿qué usted me va a resolver? Mire, es que yo aquí... Real, ojalá, no diga que, que teoría, no. Mira, es como Ajá. tú dices, nosotros no podemos hacer una transformación del país, pero se pueden sentar, sentar las bases para ello. Mira, hay cosas que nosotros tenemos que hacer en la constitución que se tienen que modificar, como el tema de la descentralización del gobierno, que es imprescindible para el tema de la corrupción, para el tema del mal manejo, los empréstitos, todo lo que nosotros vemos, los desmanes económicos del país con la descentralización del gobierno se van a corregir. Eso es lo primero. Lo segundo, la delincuencia aquí se puede resolver fácilmente. Y no es con tanto alarde de que entramos alguna... en ¿Cómo te lo ¿Cómo, cómo, cómo son... Con disposición. Aquí nosotros tenemos un sistema de justicia que no le paga bien a los jueces, donde los jueces vemos que engavetan los casos por un par de chelitos, con incidencia del narcotráfico, no, los bueno, estamentos sí. del, poder, del poder, y eso es así. Entonces, nosotros tenemos ah, 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 que imponer Hay, hay, hay temas en que el Trujillo te te puede funcionar. ¿eh? No, es que hay <laughs> cosas. Aquí la gente el quiere Trujillo mano dura la delincuencia, <laughs> yo creo que. <laughs> es, que sí, eh, bueno, es que hace falta. Es que Mira cómo se mira. Es que la gente me <laughs> dice el Trujillo no, funciona. Mano dura, como ¿De dijo. de la democracia. No, no, espérese, claro. Es como dijo Álvaro Uribe, que tiene corazón grande. el de la <laughs> delincuencia, yo creo que usted puede tener. Es que usted sabe lo que pasa. Yo me río porque la gente dice. La, yo soy muy jocoso, siempre y eso, pero la gente me dice, no, pero tú tienes carácter fuerte. Y yo le digo, pregúntenle al equipo mío. Cuando el jefe namó un, un atraco a un banco en Santiago en la mañana a las 10, y, y a las 4 de la tarde estaban todos resueltos. <laughs> sí, Apareció sí. uno en La Vega, los otro, otro, días. otro. Mire, ya. mire eh, Ramfis, siguiendo en esa misma tesitura <laughs> de Michael, <laughs> en su proyecto, ¿cuáles son los planes? Reales que tiene usted para la juventud de la República Dominicana, que para mí no está pasando un buen momento, no, no. y con el tema de la salud de los dominicanos. Son dos temas Esos preocupantes. Temas, por dos temas preocupantes. Mira, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que empezar a fomentar una juventud educada desde que son pequeños. Hay un programa en Noruega que a mí me fascina, que nosotros lo vamos a poner aquí, que es un programa donde todos, porque aquí hay un asunto del abandono escolar, unos niveles altísimos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Todos los estudios lo dicen, cerrar la brecha social. ¿Cómo? En Noruega, ¿qué hicieron ellos? Primero, impusieron un criterio: todo estudiante de mediano o bajo recurso va a recibir un presupuesto mensual. Para que si ese joven quiere meterse en un club de pelota, tenga los recursos para hacerlo. Tomar clases de pintura, eh, piano, lo que sea, elevar el nivel intelectual y sacarlo de las calles. Segundo, imponer un criterio. Un muchacho que tiene menos de 16 años no puede andar en la calle después de las 10 de la noche. No puede. Si lo agarran, se lo llevan al destacamento y van a llamar al papá. Ven a buscarlo. Después de tres veces que pasa eso, se va a multar al papá. Nosotros tenemos que enseñarle a los padres que los hijos se crían en la casa, se educan en la escuela, pero se crían y se forman en la casa. Más allá de eso, cuando ya llegan a la edad universitaria, hay que imponer un criterio de que ellos pueden trabajar. Un criterio de que el primer trabajo para un estudiante fundamental, ¿qué vamos a hacer nosotros? Un programa donde el gobierno va a subvencionar a todas las empresas privadas el 70% del salario de un estudiante universitario. Un programa que funciona con mucho éxito allá en Estados Unidos. Ese joven va a adquirir la experiencia para que cuando se gradúe puede ir a buscar empleo. Es un problema que nosotros tenemos aquí, que aquí no hay empleo para los jóvenes. No, tú necesitas experiencia. ¿Y cómo rayo voy a buscar experiencia si ustedes no me dan empleo? Hay que trabajar por y para los jóvenes con un sistema educativo que funcione. Y nadie siempre tiene problemas. Eh, que un asunto del desayuno escolar, problemas reincidentes. Aquí hay un asunto de la corrupción dentro del sistema educativo. Miles de millones de dólares que se gastan en el libro. El, el otro día hablaron de miles de millones de dólares en un programa eh, de, de una de, de, tableta. De, de eh, un sinnúmero sí. de cosas que no podemos el tolerar. Incenso. Sí. Absoluto no, eh, Etcétera. Aquí hay que subir el porcentaje de inversión que hace en la educación del 4 a. Al 8%. Uy. Porque nosotros hoy no tenemos educación. ¿Por qué? Porque aquí no hay educación. Cuando uno tiene un pueblo que vota por su barriga, eso no es democracia. Cuando votan por 500 pesos, un pica pollo en Romo, eso no es democracia. Aquí necesitamos una verdadera democracia y hay que fomentar la juventud. El nivel intelectual del país está por el piso y por eso muchos jóvenes, que hacen? Emigran y se van para otros países. Y tenemos dominicanos brillantes trabajando en Europa, trabajando en Estados Unidos y nosotros perdiéndonos de ese recurso tan importante para nosotros. Aquí la salud. Por el piso. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una reforma, un híbrido como hicieron en Colombia, el sector privado y el sector público. Aquí los doctores siempre andan en huelga porque no les pagan. Y eso es correcto, señores. Aquí hay que pagarle a los profesores, hay que pagarle a los médicos, hay que pagarles, a, pagarle a los militares, a los guardias, a los que sirven a la sociedad. Los médicos, nosotros sin salud no, no podemos vivir. Aquí hay hospitales públicos que se están cayendo a pedazos, que no de, 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 le dan la atención médica. Hay que crear hospitales y centros de emergencia. En el campo uno se mete a recorrer los sitios más recónditos. ¿Qué es lo que le dicen a la gente? No, hay aquí hay un, un centro que abre dos veces a la semana. Ah, bueno, ¿y qué haces tú cuando a ti te, tú te lesionas? Porque no, uno no se lesiona los martes y los jueves, claro, sino cualquier día de la semana. Claro, Tienes que ir a un centro en un municipio cabecera, un, 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 un claro. municipio que le quede cerca eso no puede ser en la República Dominicana tenemos que crear o crear una red de salud que funcione que le resulte. ¿Usted sabe lo que andan diciendo por ahí? Lo que andan diciendo. Le pido perdón. Pero no no. Yo, eh, yo, no soy yo hablo suyo. mucho. A mí me tiene que mandar a calle porque ah, yo no, hablo. No pero Yo no soy enemigo <laughs> suyo Yo soy amigo suyo. Yo lo sé que Es un sí. admirador suyo. Eso sí es verdad. Este andan diciendo por ahí que ya su su avance hacia el PRM, a una alianza con el PRM, es, ya eso está firmado. Ajá. Vamos arriba. El que dice eso no me conoce. Ah, ¿cómo va? Está, no Johnny, me conoce. A, también lo dijeron. Me lo dijeron. a mí me lo dijeron, a mí me lo dijeron y a Johnny lo dijeron. Mira, pero, pero, es que pero, es pero, que pero, yo, yo yo tengo familia. Yo tampoco No pero hay plan de alianza, no solamente con no. el PRM, sino con cualquier otro partido. Mira, ah. yo, yo le digo a no, nosotros en tenemos el, no el partido. No, no, no. Y yo no puedo descartar en este momento porque la coyuntura es lo que define el resultado. Pero hay hay que decir claramente y yo lo repito muy Muchas veces, y es mi posición personal. Para superar un proceso electoral, un partido, solo hace falta un candidato potable que gane. Ahora, ¿para qué sirven las alianzas? Principalmente para buscar prebendas, recursos, posiciones en el gobierno para los miembros de ese partido. Mi partido no es de eso. Si nosotros vemos en algún momento que una alianza va a servir para algo que sea en beneficio del pueblo, nosotros lo vamos a hacer, pero me lo tienen que demostrar. Ahora, yo no soy el que voy a determinar si vamos a hacer alianza o no, sino el directorio central ejecutivo del partido. Mi posición, yo siempre he sido anti-alianza, porque a mí me ofrecieron de todo en el último proceso y yo me rehusé, porque yo no vine ni a buscar carguito, ni a buscar dinero, ni a hacerme rico en la política. Yo lo he invertido, en mis recursos personales en la política, porque creo en mi proyecto. Entonces, la alianza, veremos en su momento, pero yo siempre he sido anti-alianza. Pero todo porque tengo entendemos... un acercamiento con el gobierno. Yo tengo muchísimos amigos, lo que le puedo, le pregúntele a todo a ver si yo he pedido favores, acercamientos ni nada. Yo lo he soltado en banda, porque digo yo, en lo que están ustedes en el gobierno, lo vamos a soltar en banda porque yo no tengo que estar eh, eh, bailando con ninguno de los el, políticos. El problema haitiano, su abuelo aplicó un corte en el 37. <laughs> que yo estoy... De acuerdo. Faltaba esa pregunta. Sí, 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 hey, faltaba sí. esa pregunta. Faltaba esa pregunta. tenía preparado. Aplicó el corte del 37, ¿por qué? Vamos a, vamos a alimentar un poco a los oyentes. Uh, Trujillo estaba en un lugar, Trujillo era el presidente, y unos campesinos fueron allá y le dijeron, jefe, no aguantamos más los haitianos que nos llevan el sembradío, Tabaca, se llevan los animales, es, es. robo, pero... Sí, y entonces el jefe... No cambiado, ¿eh? El jefe se Ejecutó. hizo a respetar. Pero el, la situación, yo le voy a decir una cosa a ustedes, y lo voy a decir con, aquí, y no me importa la crítica, probablemente, y usted que es de mayor edad puesta. Probablemente estemos viviendo la misma situación. Y antes que usted responda, antes de que usted responda, responda mm. habido eh, mm. historiadores que han magnificado un número que es un absurdo. Sí. Yo les doy, ¿Han exagerado, bueno. yo le doy mucho seguimiento a Framoya que para mí es uno de los historiadores más serios. Estamos. De acuerdo. Así, Estamos. De acuerdo, y habla de totalmente. que en proporción a la población de entonces en la zona, ellos cuantifican un promedio de cerca de 3.000 mil personas. Claro. Obviamente fue una. una sí, sí, sí. sí, sí. 3.000 o 300 o 30.000. O 3 como quieran. En, en Pueblo suyo de Salín. Hablar de 16.000. El de Güellia de Salín, en Pueblo Suyo. De, de 37 sí. mil. Una barbaridad sí, que sí, Que debió ser un millón sí. para dar un ejemplo que este país. Pero, eh, pero a Frank, porque, es que Vamos creo, a ver. El, yo soy amigo señor, de Eso, eso, eso para... fue Johnny que lo dijo. No, lo digo yo. <laughs> no, no, lo digo. Yo soy amigo del pueblo de Tianco. Si quieres retirar mi nombre del asunto. Bueno, adelante. Porque soy cristiano. No, pero es que yo tengo una, cu ¿Cómo? una cosa pero espérate, Michael, Jesús el, el corte hoy el diluvio que fue? fue, un corte el de Jericó, eso es bíblico, el, el, or, el orden y la disciplina claro. son preceptos bíblicos, total, y yo te voy a decir algo, yo no soy racista jamás, y quién en República Dominicana puede ser racista, no, imposible, nadie, si es son un, una mezcla, no, absolutamente, pregúntele al Chevalier, no claro, no, pero no solo eso por parte papi, el Ajá. abuelo de mi papá era un poco más negro que el que la bota mía Sina, ¿Cómo voy? pasa? entonces Esa ah, es la ah, belleza ah, de nuestra ah, cultura. Ah, que no es el negro es mestizaje. Eh, oh, pero ah, ven acá. Yo se que lo que diga a mis hijas. El hija, hombre no quería liga Que mis hijas. No, mis no hijas tienen ah, el pelo rizo. Fue, digo yo, venga, eso venga, ¿es que la usted usted está huyendo la pregunta? No, no, no. No, no para nada, espérate. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Yo no. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy racista, no soy xenófobo y no soy anti-haitiano. Tengo familia en Haití, tengo. Pariente en Haití, los Chevalier. Los Chevalier. Entonces yo no puedo ser anti-haitiano, no, no me luce ser anti-haitiano. Ahora, Ahora ya nada, vamos, ya. ellos no saben quién fue el Chevalier. No, Sinache el no la, la abuela de. de... La abuela de Jeffrey. Sí, sí, sí. sí, no, sí, 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 sí. Y sí. Una rubia. Sí. Pero entonces con el la inmigración sí, haitiana. Entonces, es? Bien, ¿qué es lo que digo bien? yo? Sí. Señores, si nosotros vamos a resolver la crisis en Haití, el primer paso tiene que ser la repatriación de todos los que estén aquí de manera ilegal todos, mm. porque el foro internacional, digo, no absolutamente por aquí, nadie. ¿Pero eso se está haciendo, Dike? No, pero ven acá, sacan el c por de policía, 12. El Era. problema en sí, el treinta y pico, que se firmaron tres acuerdos en el 32 con el gobierno haitiano, después el último en el 36 donde se construyó la carretera eh, 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 internacional, terreno, que, claro. que decían. Y se les cedió un terreno para que, que no, no les cedió un Las claro. hinchas, claro. se, se les cedió. Que Trujillo, para, para claro, para resolver esa crisis. Fue un afán de resolver esa crisis. Y no estamos justificando porque no podemos no, justificar no, no. el corte bajo ningún concepto. Yo no voy con eso. No. Ahora lo que sí hay que hacer es mm. decirle a la comunidad internacional, el problema se lo vamos a colocar en Haití, porque mientras tanto, ¿quiénes son los pendejos que están resolviendo eso? Nosotros que lo estamos aceptando aquí. Cuando ese, esa crisis se fomente y se, se acreciente allá en Haití, el Foro Internacional va a tener que actuar. Ahí está Francia, ahí está Canadá, ahí están los Estados Unidos diciendo: quédense con los con los haitianos, documentenlo, denle facilidades. No, aquí pero no. Ellos los devuelven? Y después, ellos claro. Pero después devuelven. tenemos una clase empresarial aquí sí, que abusa y esa, se aprovecha claro, de la mano claro. de obra haitiana, ¿Y qué, y hay Dios que decirlo. Laboral, 80 y yo no voy con eso tampoco, de estar abusando a esa gente mm. que viene aquí. No, señora, sí, no, porque nosotros tenemos que ser cristianos. Y ¿Qué he dicho yo? Señores, vamos que la, la ayuda internacional nos la retiren a nosotros, pero con la migración allá y que vayan a invertir en Haití, en la reconstrucción de Haití. Es fácil. Eso, es, eso es lo que nosotros eso tenemos que hacer. hacer. Ahora, ¿quién se atreve a hacerlo? Y la construcción del muro se tiene que hacer. Aquí hay que tener tres muros: el muro físico. Que es importante, hay zonas donde no. Uno se mete, por ejemplo, en la carretera que va de Jimanía a Ondo Valle maelche, ahí es muy difícil, maelche, el terreno loma, muy difícil. Claro, es muy difícil. Claro, muy difícil. Sí. Pero ah, nosotros en Bánica por ejemplo, donde el río Artibonito, ahí hace falta un muro, sin lugar a dudas, y, el el y otro piña, de país, en otros puntos del país, en El también, claro, en Pedernales, claro. hace falta la un la muro. Pero luego bajando. de eso hay que crear un muro psicológico, sabiendo que aquí en la República Dominicana se cumple la ley migratoria. Usted entra de manera ilegal y lo vamos a sacar. Y tercero fomentar la agricultura en el campo allá en la, en la frontera, darle incentivo al dominicano para que vaya a crear esos tres claro. muros para, que no se mude de para ahí. proteger claro. porque en el 37 la migración la de era de población. la frontera para acá claro. ahora aquí. estamos rodeados entero, señores desde de Verón, Punta Cana sí. hasta Pedernales hasta Dajabón, Jimaní Santiago, donde quiera aquí en la capital cuando y gente Nos te preguntaban, ¿qué usted busca aquí caballero? no, yo tengo un muchachito en el Angelita eh. ¿y miren. cuántos días lleva durar aquí? Bueno, miren, no lo queremos volver a ver se le daban cinco días después y ese hombre iba para su campo sí, ahora tenemos la capital no. arrabalizada no totalmente eh, totalmente mire. y la gente se siente inseguro. y cuando porque te escucha porque hay gente que ataca la dictadura de Trujillo por hacerte la dictadura de izquierda mire. y barcista mire sí. todos sus proyectos sus planes muy bien eh, este hombre está casi convencido ya, eh, eh, le falta eh, un chip pero me casi me casi va partido esperanza democrática sí. Todavía no ha sido reconocido, ¿verdad? Atención, la Junta, Junta Central, Junta Central, Central Electoral. Electoral. Va? Entonces, ¿Verdad? si no ha si no reconocido, sí. entonces no puede participar para las próximas elecciones También que ya sí, 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 sí. son eh, a la vuelta de la esquina. ¿Qué falta para eso? Y si usted cree que de aquí a ese tiempo. ¿Se puede lograr entonces ese reconocimiento? Mira, nosotros ya hemos cumplido todos los pasos de la Junta. Incluso en diciembre superamos el proceso de, eh, de inspectoría que le dicen que es el trabajo de campo. Mm. Ya luego de eso, ellos hacen su, su evaluación y dicen, mira, eh, estos fueron los números que ellos sacaron. Incluso de los 79 equipos que inspeccionaron del país, nosotros logramos 72. Eh, con éxito. Los otros fue por, vamos a decir que, malentendido con la Junta, pero logramos el proceso sumamente bien. O sea que ya nosotros terminamos el proceso y estamos solamente a la espera de que los magistrados... Tengo un informe a, Tengo un informe que lo van a reconocer. Sí, lo van a reconocer. Tengo un informe yo. Lo van a no, reconocer. es que ellos lo van a reconocer porque realmente, como dice la ley... ¿Cumple el con los requisitos que plantea es, la ley? Claro, antes, claro, lo van a reconocer antes de, de la no, elección, claro. es que ya habiendo cumplido. En meses lo van a ellos reconocer. tienen hasta, hasta octubre ahora para reconocer el partido. Claro. Pero ellos no van a esperar. Incluso el presidente de la Junta fue muy claro conmigo y me dijo, Rabbi, ustedes son el único partido que están listos y nosotros no, no podemos atentar oh, en contra de la ver. ley de competencia. Bueno, Entonces, eso para nosotros es sumamente importante. Moto, tío, hombre, pero bueno. estamos esperando no, no, que ellos no. lo hagan no, porque no, no, hace no falta hacer el trabajo. Oye, oye, lo que, oye, oye lo que pasa. Aquí Exacto. vivimos planteando leyes. Y hacemos las leyes. Exacto. Y el que cumple con las leyes le quieren poner trabas. Es una cuestión democrática este país de todos nosotros. Sí, ¿Quién sí, dijo sí. que este país de tres partidos? Ni este país de la Junta Central Electoral, este país está, tiene reglas definidas. Usted la cumple, usted pasa. Sí, usted el, no la cumple, claro. problema El vale. artículo 216 de la Constitución dice eso claramente, que el, el dominicano tiene el derecho de escoger un partido o de tener un partido que esté hecho a su medida. Y, sí, cuando, no, y además, ¿cómo se forma un partido? Si no le ¿Cuáles le, son no, los requisitos? yo no conozco a nadie en el partido que... No, que no lo reconozca, no lo identifico a nadie del Partido Esperanza Democrática que no sea Ranfi Domínguez Trujillo. No, el, el otro día. Un segundito, el, un segundito. Secretario General, yo no lo conozco. Ah, ok. Encargado de Economía, tú, tú, yo tú, no lo conozco. No, 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 ese existe. Este partido es un partido de él. Estoy no, porque el problema, él es la del no, partido. No, él quiere, no, ML, no. Es él no, no, el partido, no, el no, partido no, mío. es mío. No, 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 La pregunta debe ser la siguiente. La pregunta debe ser la siguiente. No, no, claro usted usted La usted debe pregunta debe ser. ¿Cómo está conformada lo que Michael, la actitud del partido? Sí, sí. Sí, es buena, pero. ¿Cómo está conformada? No, la pregunta es que ¿por qué no se visibiliza a nadie que no sea Ramfi? No, pero yo te voy a decir. Tú tienes un partido. ¡Ey! Tú tienes un partido. El otro. El otro. día El otro. El otro. Muy chiquito. Ah, <laughs> el <bebe, bebe. risa> tiene 13%. Eh, eh, no, pero eh, espérate. Eh. No. Ah, cuidado. Yo, tú, Michael, te está contradiciendo. Hay hay tú acá, conociste claro. una de las figuras del partido, que es ah, vicepresidente del partido. Ahora, el, el hace una semana. No, bueno, el doctor Fadul tiene. Sí, años ah, con nosotros. Año, hace una semana ah, que, ah, que lo ah, 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 exacto. Ah, es, es que, que tú lo no viste ah, personal, pero tú eres amigo de Fadul. Hace ah, tiempo. Yo no sabía que Fadul no lo hace cuenta? Sí, él es una de las figuras que están dentro del partido. El otro es de la. Que te va a meter en un lío, Fadul, que tú. Que, que mira. Cada cual sí, independiente, no me meten no, eso, no, no me meten. No. no. <risa> <risa> tiene view. Mira, eh, el eh, otro, eh, Damaso Marte eh, Aviñón eh, pitcher de los Yankees. Eh, el secretario de eh, deporte del eh, 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 partido, sí. Nueva York tiene una estructura. Nosotros tenemos. allá en Nueva York la de estructura. Sí. Oye, pero No, no, te convencí, no. Nosotros tenemos 47 en el directorio central ejecutivo y te voy a decir, algo esos nombres? 47 miembros. a Rafi no, eso, eso, eso son la gente que nos claro. acompaña Mi papá que fue coronel de, de la Fuerza Aérea Y aquí, que es el, el, sí. el, sí. el, 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 el secretario de Asuntos el, tú eh, tú Militares tú También Mi papá es secretario de Asuntos Militares Tenemos muchas figuras Tenemos muchas ah, figuras realmente Oye. Mira, yo te digo Es que yo no sí, como, yo, yo, Mira, te voy a decir bien algo no, no, Dejen de estar de metiendo la pata Mira, yo le digo Algo a la gente Yo no sé si son trujillistas o no porque eso para mí no es una condición para entrar, claro, realmente no hay, hay, hay gente que empiezan a manifestar, incluso Le debo confesar, hay veces que yo llego a la a of oficina mía trabar. y vengo, oigo la gente escuchando al meredienda digo, señores, esto es un partido que no es trujillista, porque no lo puede ay, ser. No, yo no hey, yo estaba voy... hey, claro que... hey, yo estaba en San Cristóbal, estaba en San Cristóbal, Estaba en San Cristóbal, él fue conmigo a la casa donde el jefe iba por allá por allá por Najayo. Pero yo estaba en San Cristóbal. Que van a hacer un museo ahí. No, no. Yo creo. espérese. Yo estaba en San Cristóbal compartiendo con unos amigos y al final apareció una persona joven. Eh, yo que probablemente lleve dos años, sale. Aquí había una fiesta ayer y esa fiesta estaba concurrida y como es natural la juventud se fue y se quedaron personas de cierta edad. Y un tipo dijo, ¡salve San Cristóbal! Y soltaron, lo que escucharon fue pues, salve San Cristóbal. Ya se fue la juventud. Vamos nosotros. Esa Ay, es mira, una fuerza. Mira que no es innegable, es eso, señores. Sí, sí, Muchachos, es innegable. Bueno. Mire, miren esas cuatro letras. Mira, que, mira. Rafael Leonida Trujillo Molina. No, pero espérate. Rectitud, Ajá. libertad. Trabajo y moralidad. Esa Rafael Leonidas. Eh, un acrótico. El, un acrótico. No pero, pero no le ¿Por qué no destruyeron el Palacio Nacional? Deben destruirlo. No, y el puente. Y, destruyeron y, el, y el puente Eduardo. Y los puentes que son el jefe. Y todos los hospitales, y todas las escuelas. Claro. esa entrevista hoy aquí, Rafi, que ¿qué, consiguió tres cosas. Armelio, Armilio Lebrón, no está concluyendo. Para decirle esto a Rafi. Armilio. Armelio Armelio Lebrón era. Rafi nosotros. Armelio no, Lebrón era un personaje de las matas que murió hace un par de años y el jefe lo, el jefe lo nombró encargado del ser la región sur. Era que contrataba, porque los haitianos cuando Trujillo venían con un contrato. De trabajo, con un contrato. Atiende. Le vez. voy a citar sí, sí, tres. Eh. En el cercado, Quintín Montero murió de ciento y pico de años. Un jeque en Padre las Casas Jesús Paniagua. Trujillo no lo hizo paníagua, bueno. Así. Y entonces. Bueno, bueno, no, esto, eso, eso eran después. Sí, sí, no, eh, pero de, entonces, abuelo. Trujillo, cuando ganan las elecciones del 30, para la reelección del 34, en el 32, 33, mandó a buscar a Con los pueblos, cuál eran las figuras? Eso me lo contó él en su casa. Y entonces el jefe lo mandó a buscar, lo he mandado a buscar. Quiero que usted se me encargue, se me encargue de la campaña electoral del partido allá dominicano. que el jefe, parece mentira. Tú hablas cosas. El, el, el jefe puso a Mario Ribitini. Presidente del partido, que la gente no sabe. Bueno, entonces eh, le, da, le, le da los afiches y le da 7 mil pesos para la campaña electoral. En aquel tiempo. En aquel tiempo. Y, fortuna, el allá, cuarto, y el hombre arranca para allá. Y el hombre comienza a poner el... afiche y cuyo afiche lo vi yo. Raffi porque el que es que él se vaya. quedó con uno. Espérate, no, el Michael, la historia, la historia. <laughs> sí, 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 y entonces es eh, para darte un gesto de lo que te voy a decir. Sí, sí, sí. Y entonces pasan las elecciones, 16 de mayo, y el 19 de mayo él sube al palacio Nacional del jefe. Jefe, ganamos las elecciones, como natural. Y le dice: Mire, jefe. Oye, como es natural. Mire, jefe, aquí sombraron 3 mil pesos. Él no, era, no tenía empleado público ni nada. Y el jefe le hizo así: Llamó al secretario, nombrado encargado del CEN en el sur, hasta que se murió. No lo quitó el PRD, no lo quitó Balaguer. ¿Tú estás entendiendo? Era Pero, el pollo, ¿por qué? El tipo devolvió en campaña electoral lo que le sobró. Y eso sí es. para que tú veas las paradojas sí de atendía. la vida. ¿eh? Y él ¿La? se atrevía a quedarse en eh, el cuarto. O, o, además, bueno. En la época de <laughs> <el Fren>. Pero venga <laughs> <vaya>, cabía. <laughs> pero, pero que desliguen a, a Ramfi de claro, esa... No, época. no, no, no. es un demócrata. Historia, yo escucho. Yo escucho, justicia, justicia, no justicia, justicia independiente. ¿Hay en la República Dominicana...? Para nada, jamás justicia independiente. Si no, esto, estaría en medio del PLD y la mitad de la FUPU también presa. Hay que decirlo claramente, señores. ¿Por qué no hay una sola per, un, perso, una personalidad? Mitad de qué, mitad de qué? Del PLD y de la fupu. Y y de fupu. La fupu. Ah, no, porque fupu yo no conozco. No, claro, la, ver, claro. ¿Tú pero la pero conoces? No seas tonto. Pero, ¿tú ajá, ¿Sabes ajá. que sabes que sabes? ¿Y la fupu de dónde viene? Sí, ¿De dónde pero, pero ¿qué fupu? No hay fupu. La fupu hay ¿eh? un partido que se llama fupu. Con la fuerza del pueblo. Así que le dicen, así que le dicen, así que le dicen. Nosotros le decimos otra cosa. a Puerta cerrada. Al jefe, al jefe. Cuando la época dura de la. cuando la ey, cuando La, te jefe, la, 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 la época onda? dura, la época dura de la tiranía. Estados Unidos para probarlo, mandaron unos periodistas aquí y el jefe estaba, no estaba en el palacio, estaba en la finca, mm. la finca que él tenía. Y, sí, y los periodistas le preguntaron, eh, lo abren que cómo él se siente y nada, y al final le preguntan, eh, ¿y cómo usted ve la política en América Latina? Y el jefe que lo le dice, nada. El único bandido que hay es Fidel Castro. Ay, ¿Por qué no, tú crees que era la pregunta? No, no, no. Era para ver si... Si caí en ese gancho. Si caí en ese gancho. Si caí en ese gancho. Ay, no sin, mire, sin embargo, ¿con qué ganó Fidel Castro en parte la revolución? Pero, se, Con 10.000 ametralladoras, Cristóbal. Sí. Fabricada en San Cristóbal, que le pasó otros Trujillo. No, no, no fue, al contrario. Él se la mandó a Fulgencio Batista. A Fulgencio, los gringos se fueron los que le dieron a, a, pues fue Fulgencio 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 a Fidel Castro. Porfirio Rubirosa, vamos sí, a sí, a la sobriedad. Sí, mire, mire Ranfi, ya para cerrar, para cerrar de parte, yo sé que esta pregunta quizá a Michael no le guste mucho, pero es algo ya más jovial y eso. ¿Qué usted piensa del Dembow? ¿Te le gusta esa música, el Dembow? ¿O como ve? la... ves, exacto. Yo, yo entiendo que el tendencia? Dembow la es, es la expresión del pueblo, la música urbana. Mm -hmm. Y hay que respetarla. Ahora, donde nosotros no podemos permitir o ser permisivos es cuando uno ve que la letra de esa música, el mensaje... Sí. El mensaje está incidiendo en la delincuencia, la en el, de, en descarrilar a la, la juventud. La Ahí es donde nosotros tenemos que frenar eso. Y en los Estados Unidos, es decirle, en los países más democráticos del mundo, se censura la música, las letras de la música. Incluso te dicen, mira, cuando tú vendas ese CD que tiene letras que profana, etcétera, 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 dile que tiene que ser para 18 años o más. Controlado. Tiene que ser controlado. Eh. Aquí hace falta una saida a los batón para que estemos Aunque claros. Que hace falta una, un control de, de, de cultura aquí. Porque eh. esa música, siendo la expresión del pueblo, uno se mete en los barrios. Yo he bailado dembo dembow, claro que sí, yo no lo voy a negar. Eh, porque esa es la expresión de la, la expresión juventud. Cultural. Y yo no tengo problema con el dembow, la música. Ahora, donde yo tengo problema es donde ellos empiezan a decir lo que le da la gana, porque eso afecta a la juventud. Y por qué Dígame, usted, empiezan yo, a profanar la Porque no, no, no. ya la vega, sí. a encuerarse frente a la virgen. No, Mire, ya última Ya ¿Dónde está el dinero del Partido Esperanza Democrática para campaña electoral. Esa, financia, ¿quién, financia? Esa, ¿Quién financia ¿Quién financia ¿Necesita la amabilidad, por favor. Mira, en el proceso, y nosotros, y esa es información pública, porque cuando uno presenta un partido ante la Junta Central Electoral, tiene que no solo entregar los reportes financieros, sino tiene que decir de dónde salió ese la dinero. La procedencia, entonces, la fuente. Entonces, nosotros entregamos... Con tres cartas, los reportes, porque la mayor, la mayoría de los recursos, primero vienen de este servidor, segundo, de dos que forman parte de la dirección política del partido. Ahí salió todo el dinero uh -huh. para formar el partido. Uh -huh, uh -huh. Y ya en lo adelante, nosotros obviamente todos los meses estaremos entregando y vamos a ser de los pocos partidos, porque no, eh, porque entiendo que no hay hasta el momento, que va a publicar mensualmente. El flujo de dinero que recibe y cuenta. en qué se ha y, y, Mire, porque mi pregunta ya termino, sí, pero mire, sí, porque sí. mi pregunta, mire, ya tenemos que evolucionar en esta, fiscal, en esta fiscalización. Fíjese, mire, ¿cuál es la cultura política, la cultura de financiamiento en la política dominicana? Muy simple. Yo tengo dinero, veo que Ranfi tiene 13. Oh, Rafi tiene 13. Oh, Ranfi, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te sientes? Mira, sí. yo quiero hablar contigo. Si sí, te, sí, y te sí, paso sí. 50 millones. Este, es muy penoso lo que está ocurriendo con el financiamiento aquí. Narcotraficante, lavado y mil cosas. Entonces, yo te doy 50 millones. Si yo le doy a usted 50 millones, don Ramfi, es porque yo quisiera que usted me devuelva 300. Un favor. Usted me entiende, Un don Un favor, Rafi? claro. Entonces, yo quisiera que usted finalmente. Se expresa en ese sentido. Porque eh, yo veo, por ejemplo, eh, a Leonel Fernández, para decir algo, y a Luis Abinader. A ellos dos. Yo le tengo un sentimiento especial a los dos. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos dos fueron tomados en su buena. ¿Cómo le dicen eso? En su, en su en buena fe. En su buena fe. O sea, a ellos lo penetraron, ese capital salvaje. Y hoy día uno ve a Don Luis. Con mano atada. Por pues eso le, le dio cuarto. Y, con, y a Leonel, que era un, muchacho, Leonel era un muchacho muy bueno. Yo lo conocía a él y hablábamos él y yo. Y después se volvió un, un jeque árabe por el financiamiento. Porque es que te atrapan con eso. Háblame de eso. Mira, Finalmente nos, ya. Es que nosotros hemos recibido oferta del narcotráfico. Nosotros mismos hemos recibido Clarito, oferta de sí. narcotráficos. Claro, nosotros nos ofrecieron 20 millones de dólares para la campaña pasada. 20 ah, millones De dólares. De dólares un solo narcotraficante. Incluso uh -huh. nosotros concluyendo una actividad que a mí me costó unos 20, 25 mil uh -huh. dólares, nos ofrecieron 100 mil para esa actividad. Ay, 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 y y yo dije, porque uno no le puede decir que no, yo le dije que tenemos una abundancia de recursos cuando nosotros no sabíamos dónde, dónde íbamos a sacar los chelitos para la campaña, pero le dijimos que había una abundancia. Porque a mí me gusta dormir tranquilo de noche. A mí me gusta dormir, duermo pocas horas, cuatro o cinco horas, pero me gusta dormir esas cuatro horas completicas todas las noches. Y para yo dormir esas cuatro horas tengo que tener la conciencia mía limpia. Entonces, esa eh, presentación, esa ley de reforma electoral para mí fue sumamente importante y aunque no se logró todo lo que nosotros entendemos teníamos que haber alcanzado. El límite del narcotráfico es algo, digo, perdón, el límite de los recursos que una cien, campaña cien, recibe. Es importante, aquí se, se ah. reconoce, mire, como una de las campañas más costosas. Es sí, demasiado cuadro. Cuando uno habla de que para 11 millones de habitantes uno se gasta 15, 20, 30 veces más lo que le cuestan para 27 millones de habitantes en el estado de la Florida, uno dice, hay un problema. Hay un problema. Si Problem. nosotros no nos ajustamos los pantalones y a medida que nosotros impongamos esas reglas, el narcotráfico no va a tener cabida porque tú puedes ofrecerle 100 millones de dólares, pero si tú solamente te tienes que gastar dos o tres en una campaña, no te hacen falta 100 millones de dólares. Yo tengo informaciones que en este gobierno o el partido de este gobierno, el partido de turno, recibió. Millones y millones y millones de narcotráfico, y por eso tienen ellos un diputado preso allá en, en Miami por narcotráfico, mm, justamente. Mm, mm, mm. Eso no se puede tolerar. No. Y de la misma forma, los poderes fácticos que inciden en todos los gobiernos, que dicen, no, mira, te voy a dar, y aquí la familia es importante, que yo lo dije ayer en un programa, siempre tienen una persona en cada uno de los partidos políticos porque ellos quieren bailar en, en toda la fiesta. Claro. Claro. En los, Muchas gracias. Hay que imponer esos controles, señores, porque aquí nosotros tenemos que desentar la política y darle espacio al pueblo. Darle paso al pueblo. Gracias, Ramfi. Muchas gracias, gracias. Ramfi. Gracias, ¿Te se sentiste bien, se sí, bien. bien? Muy bien. ¿Tú, tú, ¿tú estás casado, Ramfi? Oh, oh, oh. Divorciado. Ajá. Divorciado con tres hijas, pero sí si aparece... Tú estás solo, solo, me solo, 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 Bueno, solo, no, nunca. Tranquilo, porque... No, lo digo porque... 8, 8.36, vamos, vamos a la pausa. No, vamos a la eh, pausa, vamos a la pausa. Vamos a la pausa.